día clave para Petro. CNE reanuda debate de ponencia en su contra por financiación de campaña. ¿Qué puede pasar? En medio de tensiones, denuncias de amenazas y señalamientos públicos, los magistrados del Consejo Nacional Electoral debatirán este lunes la ponencia que formula cargos contra el presidente Gustavo Petro. Para la mañana de este lunes está citada la sala plena del Consejo Nacional Electoral CNE, en la que se retomará el análisis de la ponencia que le formula cargos al presidente Gustavo Petro por presuntamente haber excedido los límites de financiación electoral en la campaña Petro-Presidente del 2022. La citación a los magistrados se da en medio de un ambiente convulso y de máxima tensión debido a los recientes ataques del jefe de Estado en contra de esa autoridad electoral. Por eso, según trascendió, la sala podría llevarse a cabo en una guarnición militar o comando de policía por cuestiones de seguridad. De acuerdo al orden del día, la discusión de la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz está en el punto 2, previendo que el análisis se extienda por varias horas. La discusión habría sido aplazada hace 2 semanas luego de que los magistrados solicitaran rotación de la ponencia. Se espera que este lunes 7 de los 9 magistrados expongan sus conclusiones y observaciones frente al pliego de cargos, cuya principal conclusión son los más de 5.000 millones que al parecer excedió la campaña del Pacto Histórico.